¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Ahí está, mi nombre es Javier de Jesús. ¿Y eres? Mario Feliciano. Y yo soy tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete. Y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy es un video que voy a compartir con mi amigo Mario. No sé si ustedes han visto en mi canal que yo hice un video comiéndome el Dorito más picante del mundo, que se llama el Paki Chip. Y después me comí las sopas de ramen. Tuviste el de las sopas de ramen, las más picantes del mundo. Pero esta vez quiero hacer algo distinto. Nos vamos a comer el Gummy Bear que se llama Lil Nitro. Lil Nitro. Y es el Gummy Bear más picante del mundo. Como es bastante grandecito, lo vamos a picar en dos pedazos. Mario se va a comer un pedazo y yo el otro pedazo. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar? ¿Tú quieres saber si alguien se rinde o no se rinde? ¡Pues es sencillo! ¡No te vayas! ¡Ahí es que está! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡En la madre! ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡Hey! ¿Qué está pasando? ¡En la madre! ¡La madre! ¡La madre! ¡Estamos aquí, terrícola! ¡Estamos aquí! ¡Ok! ¡Ok! No he visto, Mario, tú lees bien de cerca, porque a mí me falta. Ok, lee lo que dice ahí, los warnings. Miren, el gummy bear aquí. Dice, ¿qué dice? This product is extremely spicy. I have the potential to cause skin and mouth irritation. Ok, en otras palabras, que es extremadamente spicy, o sea, picante, y puede causar irritación de la piel y de la boca. Por experiencia, Mario, cuando yo probé el chip, no se podía coger con la mano. Es por eso que yo traje esta servilletita. Estoy cortado ahí. Traje esta servilletita y vamos a ver cómo abre esto. Yo no sé cómo abre esto. Aquí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, está bien cabrón. Ahí es que está, espérate. Vamos a poner el gummy bear aquí. Eso es rojo, pero no. Ay, le... ya, diablo, pero eso sonó duro. Eso sonó, espérate. Vamos a coger. ¿Es un gummy? Lo sonó duro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a picar el gummy bear. No lo toque con la mano, Mario, porque por experiencia. Vamos a botar esa caja para allá. Ok. Mario, no. ¿Qué quiere la cabeza? No, hay que picarlo por la misma mitad. Fíjate que aquí es más alto. El gummy bear es más alto en ese lado. Ahí, esa es la mitad. Ahí. Ay, yo te la viste. Ok, esta es la tuya. No. ¿Ah? Pica, no pica. Bueno, vamos a agarrarlo aquí. Duro, dale. Pica con el cuchillo. No pica. Dale. Ay, pero papi, ¿picó o no picó? Ahí, vamos a separar los dos pedazos, espérate. Vamos a ser serio. Vamos a picar esto, porque es que esto no puede ser. Ahí el pico, mira. Ahí. Y ahí están los dos pedacitos de gummy bear. Diablo, Mario, te guillaste. Ok, de entrada les digo, tenemos aquí mantecado de vainilla. Y vasito. Estos vasitos, porque por experiencia vamos a escupir bastante. Y esta servilleta es para soplarnos los mocos. Porque... También. Porque por experiencia se me han salido los mocos con los otros videos donde como eso. Mario, ¿tú estás consciente de que tú picaste un pedazo más grande que otro? Es que tú... No. Ya tú tienes experiencia con eso. Escúchame. La respuesta es sí o no. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pedazo yo voy a coger? El grande. El más grande. ¿Ah? O sea, que ya de entrada tenemos 5 minutos. El grande le toca, papá. Camaraman, tú vas a chequear si no tienes reloj. Sí, tú tienes reloj. Vas a chequear, tenemos que aguantar 5 minutos. Es más, espérate. Vamos a coger el celular. Por ahí está. Tenemos, no, pero aquí es chévere, porque aquí uno mira esto y se va desesperando. Hay que mirar para allá, lejos. Aquí está, mira. Tenemos que aguantar 5 minutos. Tenemos que aguantar 5 minutos sin probar el mantecado. ¿Ok? Si los dos llegamos a 5 minutos, tenemos que seguir a ver quién aguanta más. O a menos que los dos digamos, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. ¿Estás de acuerdo con la regla? Vamos a ver si llego. Ok.
si acaso tuvieras que comer mantecado, vamos, voy a dejar esto, mira. También por la mitad. Sí, porque es que, mira, este le ponemos la aquí. Mira, ese es el tuyo, Mario. Está bueno. Está bueno con cojones. Quiero que sepas algo. Acabo de hacer así en el cuchillo y lo probé y se me olvidó que había picado eso. Y ya tengo la boca picante. Yo no lo puedo creer. Vamos a enseñar el pedazo. ¿Ok? Claro. Ahí. Mío, pero esto no es un gomi. Esto es duro. Bueno, pues, y este es duro. No. Mario, tienes que abrir la boca cuando lo tengas en la boca y tienes que masticarlo. No te. Y by the way, es por tu bien. Porque si tú no lo masticas y lo tragas completo, cuando esto explota en el estómago, papi, lo menos que vas a hacer es ir al hospital, al Advent, a ese que está ahí. O sea que yo voy a usar el Florida Blue, lo uso hoy. Mastícalo. Ya yo estoy ready. Ya estoy, ¿estás ready? Vamos. Bueno, vamos a poner el reloj. Espérate. Vamos a tirar esta servilletita aquí. Vamos a poner el reloj. Ok. 3. ¡Tengo miedo! ¡Jesucristo! ¡Ayúdame, nene! Ok. 3, 2, 1. Enseñar. Ok. Mastica, a ver. Mira. Ya, ya. Puedes escupir si quieres. Ya. Ah. 25 segundos. Puedes decir lo que estás sintiendo. Picante. Puedes escupir, ¿verdad? ¿Uno puede escupir o no? Puedes escupir. Esto es. ¡Diablo! Papi, ahora sí. Cabrón, yo estoy llorando, cabrón. 1 minuto, Mario. El mantecado está aquí. Puedes comer. Yo quisiera saber a quién carajo se le ocurre. ¿A quién carajo se le ocurre hacer? Papi, pero traga. ¿A quién carajo se le ocurre hacer un gummy bear tan picante? Pero si quisiera saber a quién se le ocurre hacerlo, quisiera saber por qué carajo nosotros lo probamos. ¡Cabrón! Papi, lo siento. Ahora sí. Papi, te dije que se te iban a hacer los mocos, cabrón. Ay, no. Estoy viendo que no tires con mi ver aquí. Mario, trata de concentrarte, cabrón. Papi, el estómago. Tengo el calor. El calor me está bajando. Hasta el estómago. No, yo no voy. Papi, yo voy, ya. Pues come. Come el mantecado. Come. Mira. Hay un pedacito con mi vela ahí. No. El lado tuyo. Papi, come más. Si no, no te hace nada. 3:20 llegué.
Puñete, yo me comí el pedazo más grande. Estoy hasta tirando gas. Hasta tirando gases, cabrón. ¿Tú vas completo? Papi, yo tengo que sacar la cara por los míos, papi, por mis suscriptores. Mis suscriptores están diciendo, voy a ti. No, no. Y te voy a decir algo, cabrón. Ya yo gané, cabrón. Olvídate de eso. Cabrón, yo estoy caliente. Cabrón, no me siente frío la piel. Mira los ojos. Ah. 30 segundos te quedan. Ay, puñetas. Hijo de puta. No pica. ¿Cuánto me queda, cabrón? 10. Ya. ¿Va a seguir? Ok. 5 minutos. No sé si lo van a ver bien. Yo voy a tratar de acercarlo en la cámara. 5 minutos. No me voy a quitar. No. No me voy a quitar. Papi, la mitad tuya se va también, oíste. Cabrón, no. No, cabrón. Ya. Papi, métele. Métele. Cabrón, no, cabrón. Dale. Temblando y todo. Ay, puñeta. Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús declaro por fe que soy un pecador, pero me arrepiento. Me arrepiento. Voy a empezar a hablar en lenguas, Mario. Voy a hablar en lenguas. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Espérate, se salió el reloj ahí. ¿Cuánto? 6:30. 6:30. Voy a aguantar 10. Voy a aguantar 10. Estás loco. Mario, por favor, no quiero mirar el reloj. Necesito llegar a 10. ¿Cuánto van? 7. El dolor es aquí. ¿Tú tienes dolor aquí? Aquí. ¿Te tengo más servilleta? Pues. Es que se vuelve y se activa otra vez. Puñeta, las hemorroides que me van a salir. $7.50. Papi, no, yo no aguanté. $8. Ay, puñeta. Camaraman, camaraman, no hagas esto, cabrón. Esto está bien, cabrón. 8. Puñeta, no se supone que en el estómago hay unos ácidos que te ayudan. Los ácidos se fueron con ese fuego.
No tengo mantecado aquí porque no aguanto. Ok, falta un minuto con 10 segundos. Un minuto con 10 segundos. Cabrón, me voy a concentrar porque este video hay que despedirlo, cabrón. Este video hay que despedirlo. Ok. ¡50 segundos! Ok, en la boca y en la garganta... ¡El fuego! ...ha bajado un poco, pero a mí me ha bajado un poco el picor. Pero en el estómago... ¡Dale! Cabrón, siento que me tragué una plancha de ropa en high, cabrón. 9.32. ¡Ay, puñeta! ¡Ay, puñeta! Papi, se fue a mi mitad. Ok. Ok. Papi, me avisas cuando llegue. 10, 9. Dale, hazme el conteo, cabrón. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Cabrón, yo voy a vomitar, cabrón. Yo voy a vomitar, dale, cabrón. Dale, dale, dale. Voy a vomitar, cabrón. Voy a vomitar. Ok. Aquí de regreso. Mario, ¿cómo tú estás? ¿Todavía tienes mantecado? No probé mantecado. Gracias a Dios no vomité. Gente, no me siento bien. Pica, pica, o sea, de verdad. El dolor que tengo en el estómago está cabrón. Y nos comimos mitad y mitad. Bueno, yo me comí la mitad más grande. Si me lo llego a comer completo, tengo que decir que está empate, está empate con el Dorito. El dolor que tengo en el estómago, o sea, siento que tengo fuego en el estómago ahora mismo. Temblando. A mí me toca comer comida ahora, vamos a comer una pechuga de pollo ahí con una batata. Y espero que cuando yo coma, eso se mezcle en el estómago y baje la cuestión del picor. Aquí está mi cuchara con el mantecado, no lo probé. Hice los 10 minutos y... Mario, no sé, ¿tú quieres decir algo, cabrón? Porque yo, de verdad que yo estoy... Papi, está demasiado picante, demasiado, demasiado. Olvídate de eso. Bueno, si tú quieres que Mario se coma otro, no. Déjalo en los comentarios. Bueno, mil comentarios, si tú no quieres va que... a pasar más nada. Oye, hay que hacerle caso a los fanáticos. Yo creo que el fanático es el que manda. No. Tú te debes a tu público. Si el público dice que Mario se coma otro, o puede ser la sopa que yo me comí, la sopa. Papi. La sopa, lo que pasa con la sopa es que tú vas así y ya está picando y sabes que tienes que seguir comiendo, que es lo que está bien cabrón de la sopa. Anyway, si te gustó este video, dale like. Si no te gustó, dale dislike. ¿Y qué? Deja tu comentario para que te conteste. Exacto, y me dicen por qué fue que no te gustó. Así que, gente, esto es sencillo. ¿Sabes? Me pueden seguir viendo, pueden suscribirse al canal, pueden seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, en todas las redes sociales, TikTok, en todo eso, Javier de Jesús PR, en todas igualito. Así que ahora sí, Mario, ¿cuándo es que nos vemos, Mario? En el próximo video.